amigos, ¿cómo están? Yo soy Moriesp y aquí estoy en un nuevo video de Minecraft. Y bueno, como van a estar, estoy aquí en el lobby de Skywars de CubeCraft. Y bueno, estamos esta vez en la versión 1.9, como pueden ver arriba a la izquierda. Y pues, hasta hace poco actualizaron aquí CubeCraft para que fuera compatible con la 1.9. Y la verdad que pues ahorita jugué una partidita en el mapa de Mons y me pareció bastante buena. Y me dieron muchísimas ganas de grabar. Así que bueno, voy a intentar jugar algunas partidas con esta nueva versión. Y nos vemos en un momentito. Bueno amigos, pues aquí estoy en una primera partida en el mapa de Pokémon. Y bueno, como ven no tengo ahorita mismo la capa, no se ve la capa porque todavía no sale Optifine para la 1.9. Y pues me va a ir un poquito menos de FPS, pero igual me va bien, así que pues me puedo mover yo creo que con libertad. Vamos a tomar estas cosas rápidamente. Y bueno, una cosa que me di cuenta del nuevo sistema de inventario es que, por ejemplo, si tomo esta pechera y le pico al 2, me va a traer el arco para acá. Cuando antes, en la 1.8 o anteriores, te la enviaba a otra parte de tu inventario, no al cofre. Entonces, pues, eso es uno de los cambios que me di cuenta ahorita que jugué en la primera partida. Pero bueno, pues, podemos vivir con ese cambio, ¿no? Podemos aguantarlo, tal vez. Miren, por ejemplo, a ver qué pasa si le clico aquí. Ok, si clico aquí en el inventario, pues sí se quedan aquí. Entonces, pues, no hay tanto problema realmente. Ok, pues, una cosa es que puedes tener bloques y a la vez con un arma, como ven aquí ahorita mismo. Y pues, de hecho, voy a tomar una foto ahorita. A ver, tengo 8 chunks, me voy a poner. Ok. Y pues, lo que puedo hacer es simplemente dar clic y ya empiezo a poner bloques. Así que, pues, cambia mucho la cosa. Vamos a ver si mato a esta persona. Ok, con mucho cuidado. Vamos a intentar continuar para allá. Y vamos a poner bloquecitos. Perfecto, pues hasta ahorita los bloques siguen un poquito como que bugueados, porque los pones y como que desaparecen por un momento. Entonces pues sí está un poco raro. Pero pues la verdad me gusta mucho esta forma de jugar. A ver, vamos a tener cuidado con esta persona. Ok, vamos a continuar construyendo por ahí. Perfecto, brincamos, me la juego. Vamos a ver si lo tiro. Que ahorita lo que me interesa mucho no es matarlo, sino tirarlo. Bueno, para tirarlo pues podemos hacerle spamearle pues golpes, ¿no? Por espada o hacha o lo que sea. Pero el problema de spamear es que ya no vas a poder hacer daño. Va a hacer daño como si fuera una mano, creo. Entonces, pues, es importante que si quieres tirar a una persona o algo así, pues, spamearle clics. Pero si le quieres hacer daño o están peleando en un lugar cerrado, es mejor que te esperes, porque como ven ahora, las armas tienen cooldown. Esta arma me estoy dando cuenta que tiene muy bajo el tiempo. O sea, se tarda bastante en volver. Entonces, pues, tengo que esperar ese tiempo para que el hacha haga su daño real, ¿no? Vamos a comer un poquito que... Bueno, aquí tengo una manzanita que no sé si me la voy a comer ahorita. Aunque, bueno, me voy a comer esto. Ok. Vamos a poner estos bloques por aquí. Vamos a poner los bloques de piedra, digo, de madera por aquí. Y vamos a ir para acá. Bueno, ahorita creo que las manzanas de oro ahora regeneran muchísimo más rápido. Así que, pues, hay que tomar mucho eso en cuenta. Vamos a ir por aquí. Perfecto, hacemos un puente. Ya está. Y pues ahorita mismo me encanta porque puedes caer y directamente empezar a golpear a la persona. Cuando antes pues tenías que cambiar y pues eran unos pequeños momentitos perdidos. Así que pues es mucha ventaja. Vamos a tener mucho cuidado con esta persona. Como ven hay que aprovechar bien el cooldown. Esta persona nos está spameando clics. A ver, cuidado. Miren, es que hay mucha gente que todavía no sabe usar bien la 1.9. Y como ven, esa persona me empezó a spamear clics. Y eso no le sirve de nada, porque pues lo único que te va a hacer es pues empujarte, no te va a hacer nada de daño. Y por eso es que le digo que es muy importante el saber utilizar lo que es el cooldown. Vamos a irnos por aquí con mucho cuidado. Y a ver, tengo bloques aquí, así que no tengo por qué preocuparme. Vamos a... no, a ver, quitamos esto. Ok, bueno, otra cosa que también me di cuenta que estaba cuando estaba jugando pues solito, sin ningún servidor, me di cuenta que cambiaron mucho de los sonidos. Por ejemplo, las brujas ya tienen sonido. El agua y la lava también cambiaron mucho de sonidos. Vamos a tener... ¡uf! ¿Ya ven por qué es importante? No. Bueno, me acaban de matar ahí, pero ¿vieron cómo no tuve que cambiar de bloque? Simplemente di clics así al lado del puente. La lava también cambiaron mucho de sonidos. Vamos a tener... ¡uf! Y pude ponerlo rápidamente los bloques, como vieron ahí. O sea, es que es muchísima ventaja tener bloques y espada a la vez, o bloque y arma a la vez. Así que bueno, vamos a ir a otra partidita y nos vemos en un momentito.
Bueno amigos, pues ya estoy aquí en otra partida, estoy en el mapa de Sunday y vamos a ver qué tal nos va esta vez. Vamos a tomar los cofres rápidamente. Y bueno, a ver, primero que nada tenemos un pico. Que bueno, me doy cuenta que el pico tiene mucho menos tiempo de cooldown que el hacha. Así que bueno, aunque el hacha haga más daño, es mejor usar el pico porque tarda menos en bajar, en subir. Y haces clics, pues bueno, haces golpes más rápido, así que es mucho mejor el pico. Bueno, aquí tenemos una espada que pues ahora sí la voy a tomar. Vamos a ponernos aquí bloques y los bloques los vamos a poner aquí en esta parte para poder construir y golpear a la vez. Ok, pues por acá tenemos a ninguna persona creo, así que vamos para acá. Y bueno, como ven los bloques se buguean un poquillo, pero pues es normal porque la versión pues apenas está empezando. Hay que tener mucho cuidado con esta persona. Bueno, hay también bastante gente que todavía no sabe usar bien lo que es la 1.9. Y pues, a ver, muérete. Y pues se ponen a spamear clics y lo único que hacen pues como ya les dije en la partida anterior es empujarte. Entonces pues hay que saber bien utilizar lo que es el... esto, ¿no? Vamos a poner esto por aquí. Así, vamos a ponernos esto así. Y a intentar construir rápidamente. Ok, pues con mucho cuidado lo que vamos a hacer es saltar hacia esa persona. Porque aunque no tenga pues daño, porque ahorita me acabo de dar cuenta que lo que hace es spamear clics, pues hay que ver si la podemos tumbar. A ver, o si no, matarla. Largo, largo ya. Vete, 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 vete de aquí. No, me va a terminar matando, en serio. Vete, 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 vete. Uf, es que la gente se pone a spamear, pero como quiera te pueden tirar, así que hay que tener cuidado. A ver, lo que voy a hacer ahorita va a ser bajar esto, porque quiero... ver qué tenemos por aquí. Ok, tenemos una manzana. Que la manzana nos genera la vida muy rápido. Así que vamos a comerla. Ok. Tenemos un poquito de estas cositas. Ya está. Vamos a ponernos lo que es el pantalón y el casco. Arco. Y ya está. Vamos a continuar. Ok, pues tenemos 7 bloquecitos ahora mismo de piedra. Pero creo que tengo más por aquí. Ok, los ponemos aquí. Los juntamos. Y vamos a continuar. Ok, a ver. Vámonos por aquí. Y ahorita mismo quedan 5 personas. Así que podemos ir a matarlas. Vamos a comer un poquito de pescado. Y vamos a continuar. Ok. Uf, es que se buguean un poquito los bloques. Y se ve extraño de repente. Pero bueno, vamos a ver si puedo matar a esta persona. Ok, con mucho cuidado. Con mucho cuidado vamos a tratar de matarla. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Ok, ok, ok. Me vienen por atrás. Hay que tener cuidado con eso. A ver, what? ¿Por qué no lo tocó? Ahí está, muerto. Es que con un golpe lo logré tirar. O sea, bueno, sí le di el daño que debía de recibir. Pero igual lo... muerte. 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 Ok, perfecto. Ahí matamos a otra personita más. Vamos a ponernos los bloques por aquí. Y ok, solamente tenemos 4 bloques. Y nos queda una persona que está por allá. Vamos a intentar ir a matarla. Ok, con mucho cuidado, vamos a comer un poquito de pescado. Esto no lo conozco bien todavía, remolacha. Vamos a ver qué es lo que nos da. Ok, pues nos regenera medio muslito. Así que me voy a comer esto de una vez. Uf, cuidado con los bloques que eso también es muy troll. Eso es muy troll y todavía no me acostumbro a usarlos tan bien. Vamos a poner esto por aquí. Con mucho cuidado, ok. Perfecto. Largo. Ok, con mucho cuidado. Hay que tener cuidado con el... con el cooldown. Largo. Largo. Es que, mira, no están usando bien el cooldown. Y mira lo que me ha hecho de daño. O sea, absolutamente nada. Ven para acá. Ven para acá. Toma. Es que, o sea, por no usar bien el cooldown me bajaron un corazón como máximo. Y bueno, pues voy a ir a otra partidita más. A ver si toca más gente que pueda... que sepa usar la 1.9. Y nos vemos en un momentito. Bueno amigos, pues ya estoy aquí en otra partida. Estoy en el mapa de Gravity. Y pues vamos a ver qué tal nos va. Aquí tenemos a... bueno, es que no puedo hacer zoom. Ya me estaba acostumbrando al Optifine. Ya estaba acostumbrado. Y ahorita que no lo puedo usar es un poco raro. Pero bueno, espero que ya pronto saquen el Optifine para la 1.9. Vamos a ponernos un poco de esto. A ver qué tenemos por aquí. Una espadita, muy bien. Tenemos también un poco de lava, tenemos botas y un escudo. Que el escudo la verdad no sé si es muy factible utilizarlo, así que yo creo que prefiero tener bloques por ahora en la parte donde va... pues esto, en la parte de la mano
de la mano izquierda. Así que pues bueno, vamos a continuar con esto así. Vamos a ver a quién podemos ir a matar primero. Ahorita lo único que nos falta sería la pechera y ya estaríamos full. Así que pues bueno, estamos perfectamente bien por ahora. Vamos a intentar bajar por aquí. Perfecto. Y a ver si podemos ir a matar a la primera persona que está por aquí. La vamos a quemar primero que nada. Y ahora vamos a intentar matarla. Ok. 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 Perfecto. Es que no bajan nada de vida porque, como ya ven, no saben utilizar el cooldown. Y afecta bastante eso. Vamos a tirar esto. La verdad no sé. A ver, estas son espectral. No estoy muy seguro para qué sirva la flecha espectral. Pero pues, por ahora... Y creo que para lanzarlas tengo que ponerlas aquí. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Bueno, pues vamos a comer por ahora esto. Tengo todavía bastantes cosas que aprender de la 1.9. Porque le hicieron muchísimos cambios. Hay que tener mucho cuidado con esta persona que va a cruzar por aquí. Ok, ahí está. Le damos el primer flechazo. Vamos a tratar de cruzar hacia ella. Ok, con cuidado. Aquí la tenemos. No. Uf. Cuidado. Muérete. Perfecto. Vamos a continuar construyendo. Por aquí se buguea un poco. Ok. Y tenemos otra persona por allá. Vamos a ver si le puedo disparar. Ahí está. Primer flechazo. A ver. Por ahí. Ok, otro más. ¿What? ¿Eso qué es? Porque esas personas se ven... Ah, creo que le dispararon flechas espectrales. Y creo que la flecha espectral es para eso, para poder verlos a través de los bloques. Vamos a ver, vamos a dispararle a esta persona de aquí. Ahí está, la tiramos. Cayó en su isla. Y pues vamos a intentar avanzar hacia acá. Perfecto, es que los bloques se ven un poquito extraños, como ven. Se ve como que se ponen, se vuelven aquí, se quitan y se vuelven a poner. O sea, no sé, es muy extraño. Vamos a ir por aquí. No estoy seguro, pero veo como que el water drop es más complicado. O no sé, tal vez fue un golpe de mala suerte. Pero bueno, vamos a ir por aquí, brincamos, ponemos agüita y vamos a continuar. Ok, pues las personas que nos faltan, una de ellas estaba por aquí creo, pero ahorita mismo ya no sé dónde está, ya no estoy seguro. Vamos a ir por aquí. Lo que veo también es que ya no se buguean tanto los bloques como en las versiones anteriores, porque de vez en cuando pues se quitaban y te troleaban. Pero ahorita aquí no sé, es un poco extraño porque se quitan, se vuelven a poner y pues ya está, no te caes. A ver, aquí tenemos... un caminito más, que realmente no sé a dónde me va a llevar. A ver, por aquí, perfecto. Vamos a poner un bloque. Vamos a ponernos ahora los de piedra por aquí. Y a continuar. A ver, con mucho cuidado, ok. Es que las únicas personas que quedan creo que están en el centro. De hecho, solamente nos queda una. Solo nos queda una y no sé... Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, muerte. Y hasta luego, adiós. Ok, perfecto, pues yo creo que ahora esta versión... va a ser difícil que pues que toda la gente aprenda a usarla porque hicieron bastantes cambios y ahorita yo creo que va a ser más fácil ganar las partidas porque mucha gente todavía está no sabe ni qué onda, no sabe ni siquiera cómo golpear y todo eso. Así que bueno, yo creo que vamos a ir a una última partida y nos vemos en un momentillo. Bueno amigos, pues ya estoy aquí dentro de otro mapa, tenemos el mapa de Mushroom y vamos a ver qué tal nos va. Voy a tomar los cofres rápidamente y yo creo que vamos a ir por esa primera persona que tiene una skin de Alex. Vamos a ir por aquí, perfecto, tomamos este cofre. Tenemos unas cuantas flechas, ok, tenemos ya lava y agua. A tomar esto, ya está. Y por aquí abajo tenemos un cofrecito más que vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, casco, pantalones y botitas. Vamos a ponernos esto por aquí, ahí está. Vamos a ponernos los bloques así. Y a intentar ir por la primera persona que como les digo es esta de aquí. Así que a intentar ir a matarla. Muy bien, hacemos ahí un poquito de puente rápido. Con cuidado que no nos vayamos a caer. Vamos a hacer esto así. ¿What? Ahí me acaba de dar un bugazo extraño. Pero bueno, vamos a ver si la podemos matar. Ahí le ponemos un poco de lava. Ahí, no, ahí ya no puedo ponerle lava. Pero ahí sí, no, con cuidado, ahí está. Ok. Quitamos la lava. No, se acaban de perder las cosas. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a quitar esto por aquí. Y a poner la escalera que va así. Y a poner un bloque. Y hasta subimos. Aquí tenemos otra personita más. Así que vamos a intentar ir a matarla. Hacemos un poco de puente. Con cuidado. Ok. A ver. Es que se ve un poquito extraño esto. Ahí está. Aquí tenemos nada. Tenemos un poco de comida que la voy a tomar de una vez. Y me la voy a comer. Ahí está. Y aquí tenemos una persona. Ok. Con mucho cuidado. Vamos a ver si la puedo matar.
What? Se acaba de caer, o sea, de un golpe se cayó. Qué troleada. Vamos a ver, aquí tenemos unas botitas que ya no me interesa utilizarlas. Con cuidado de que no me vayan a pegar. Voy a tapar aquí, ya que me acaban de bajar bastante vida. Vamos a comer esto así. Ok. Y a ver qué tenemos acá abajo. Voy a echar un vistazo acá abajo. Tenemos un cofre, ok, nada. Creo que aquí abajo hay algo. Ok, perfecto, un arco. Tenemos una pechera también que me hacía falta bastante. Y me la voy a poner de una vez. Con esto ya no me van a bajar tanta vida. Y además puedo llegar y matar a esta persona que está aquí parada. Ok, cuidado amigo. ¿Qué haces? Muérete. 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 Muérete ya. Vamos, muérete ya. Ahí está, perfecto, lo matamos. Vamos a intentar construir hacia su isla, que yo creo que lo voy a hacer por arriba, me da más confianza, ya que hay gente arriba. Vamos a ir por aquí y a construir un poquito. Perfecto, cuidado, que se quitan un poquillo los bloques, se ve un poco extraño, pero me da un poco más de confianza, porque siento que ya no se van a caer tanto. A ver, que ya no se van a quitar como en la 1.8 o la 1.7. A ver, cuidado, amigo, ¿qué haces? Amigo, ¿qué haces? Quiero hacer F3 más B un momento, para ver cómo se ven las hitbox. A ver. Ok, se ve un poquito extraño. A ver. ¿What? Siento que cuando brinco, las flechas se lanzan raro. Ya lo había notado en una partida anterior. Voy a hacer F3 más B otra vez. Ahí está. Y no tengo bloques, solamente tengo estos 6. Ok, pues con cuidado. Vamos a intentar matar a esta persona. Ahí está, perfecto. A ver, con cuidado. Ok, voy a intentar continuar hacia su isla. Muy bien. Con mucho cuidado. Vamos a poner esto por aquí. Ahí está, comemos. Comemos, comemos, comemos. Bajamos, caemos y water drop. Ahí está. Vamos a intentar subir contra él y a matarlo. Ok, por aquí. Cuidado. Ahí está. Primer golpe. Segundo golpe. Tercer golpe. Cuarto golpe. Ahí está. Perfecto, perfecto. Se acaba de caer. Vamos a intentar continuar golpeando. Ok, perfecto. Tenemos... Ok, no tenemos nada importante. Simplemente estos bloques que me van a ayudar a continuar construyendo. Así que vamos a continuar por aquí. Y hacemos un puentecito. Perfecto. A ver. Por ahí tenemos gente. Creo que sí. Vamos a intentar brincar. No, creo que no voy a llegar si brinco por aquí. Así que voy a hacer esto así. Ahí está. Hacemos un poquito de puente y ya está. Vamos a intentar continuar y a ver si puedo matar a estas personas que están por aquí. Aquí hay 2. Ok, pues vamos a matar a la primera. Perfecto. A ver si muere. Muérete. 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 Muérete ya. Muérete, muérete. Muérete, por favor, a ver, a ver, a ver. Ya está, perfecto, tenemos unos pantalones de diamante. Vamos a ver si los puedo tomar. Aquí los tenemos, perfecto. Vamos a ponérnoslos y no tenemos bloques. Tenemos solamente esta manzanita, que yo creo que sí me la voy a comer porque es necesaria. Y la última persona, no estoy muy seguro dónde está, pero no tengo bloques. No tengo bloques para llegar hacia esa persona. Sea donde sea que esté, tengo que tomar bloques. Así que bueno, a ver, tenemos esto por aquí. Voy a ver si tengo alguna chita, perfecto. Vamos a tomar estos bloques de aquí y a intentar construir hacia esa persona que nos falta. Vamos a ponernos esto así. Acabo de escuchar a una persona, creo. Ok, está aquí arriba, creo. Está aquí arriba. Vamos a comernos esta manzana. Con mucho cuidado. Vamos a ver si puedo llegar a matarla. Ahí está. Ahí está, le pegamos. What, nos quería poner lava y al final no lo logró. O sea, ¿qué le pasó? Vamos a ver si lo mato ahí. Ahí está, perfecto. Y muy bien, 41 cubeles. Perfecto, es que hace poquito hice el especial, el de 100 cubeles, el especial de más de 100 cubeles. Ya tengo otra vez 41, es que es súper pro. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy de la versión 1.9. La verdad que me gusta mucho. Lo único que no me gustó de toda la versión, pues tal vez fue, creo que el cooldown. Aunque no sé, tal vez después nos acostumbremos y ya nos va a gustar o algo así. Pero bueno, pues espero que a ustedes les haya gustado mucho este video. Yo la verdad tenía bastantes ganas de que saliera esta versión y de subirla al canal. Y bueno, pues si te ha gustado este video, por favor déjame tu like, comparte el video con tus amigos, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Chao!